¿Conoces los estándares de la Corte para que niñas y niños reciban la asistencia legal a la que tienen derecho? En nuestro país, muchas niñas y niños son víctimas de algún crimen. Por ejemplo, en 2022, las fiscalías estatales registraron más de 89.000 delitos contra menores de edad. Para garantizar que estas niñas y niños reciban una asesoría legal adecuada, la Corte estableció en 2023 varios estándares que se tienen que cumplir. Aquí te contamos 5 de ellos. 1. Las víctimas menores de edad deben recibir asistencia en todas las etapas de cualquier proceso legal, de principio a fin. 2. Niñas y niños deben poder conocer todo lo que pase a lo largo del juicio. 3. En condiciones apropiadas para su edad, todas las víctimas deben poder expresar libremente su opinión y esta debe tomarse en cuenta. 4. Niñas y niños deben tener oportunidad de presentar pruebas a través de sus representantes legales. 5. Cualquiera que asesore legalmente a menores de edad debe de tener una estrategia proactiva. Entre otras cosas, eso significa que debe defender los intereses de niñas y niños, que tiene que actuar contra posibles irregularidades en sus procesos y que debe procurar todas las pruebas y testimonios posibles. Día con día, la Corte construye una sociedad cada vez más justa para las niñas y los niños de México. Si quieres saber más, acércate a la Corte. Puedes encontrar esta sentencia y cualquier otra en www.scjn.gov.mx. En la protección de niñas y niños, la Corte contigo.